Muy buenas tardes, amigos. Este es el segmento Diálogos del Montonero, el espacio que se ha organizado para hablar sobre esta terrible coyuntura que atraviesa el Perú, América Latina y el mundo. La pandemia sigue avanzando en el Perú. El día de ayer, el gobierno tuvo que sincerar las cifras y de pronto, de 13.000 muertos oficiales que se reconocían, pasamos a tener 17.000 como tal. Bueno, pero por otro lado, la recesión continúa, no hay visos de que las cosas enrumben por otro camino y finalmente las tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo son parte de la coyuntura. El Congreso se ha convertido en un nuevo protagonista en el país y Acción Popular, un partido histórico del siglo XX, preside la mesa directiva. Bueno, para hablar de todos estos temas hemos convocado a nuestro amigo Víctor Andrés García Belaúnde, un reconocido dirigente de Acción Popular, un reconocido político, con quien vamos a hablar de estos temas de la coyuntura y a quien le agradecemos la gentileza de haber aceptado esta invitación. Buenas tardes, señor García Belaúnde, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Andrés Ponce, un placer saludarlo y estar en su sintonizado programa. Le agradezco mucho la invitación. Gracias. Bueno, la primera cosa que quiero pedirle una impresión, el gobierno ayer ha sincerado las cifras, ¿no? Es decir, uno de los primeros efectos del nuevo gabinete es sincerar las cifras, ya no se hablaba de 13.000, ahora los muertos sobrepasan los 17.000, y como que el gobierno empieza un poco a pisar a tierra, algo así. ¿Usted tiene esa impresión? ¿Le parece que eso está sucediendo? Bueno, yo creo que es la partida de bautizo o de nacimiento de Pilar Macetti como una lideresa política importante, ¿no? Ya lo era profesionalmente hablando. Y yo creo que a su vez es la partida de función del gabinete anterior, entre ellos, por supuesto, el señor Zamora, porque nos han estado tonteando durante 4 meses. Dando cifras absurdas. Y yo recuerdo que cuando se inicia la pandemia, poco tiempo después, le escucho una entrevista a un presidente que no es de mi simpatía, Ortega, de Nicaragua, que le decían, oiga, pero en Nicaragua no hay muertos del COVID, ¿no? Y él decía una cosa que me pareció interesante, que yo rápidamente lo recogí y empecé a partir de ahí a tomar nota y lo escribí en el Twitter inclusive y después una serie de gente fue siguiéndome, ¿no? El asunto es, lo que él dijo fue lo siguiente. Señores, en Nicaragua, el año pasado, en el mes de marzo, murieron 50 personas, 80 personas, no recuerdo la cantidad exacta que dijo. Y este mes han muerto una más. Bueno, ese es el COVID en todo caso. Ese podría ser el COVID, pero no es otra cosa. Eso lo dijo con toda su elemental lógica el presidente de Nicaragua. Y tenía razón. Yo dije, en el Perú hay que aplicar lo mismo. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar las cifras de que habían muerto en el Perú el mismo mes, los años anteriores, los 4 años anteriores. Y me di cuenta allí perfectamente bien que había una diferencia notable. Por ejemplo, recuerdo que en esos días acá se decían que habían muerto 50 o 100 personas al día, ¿no? Pero en esos meses, los años anteriores, habían muerto 300 personas. O al revés. Mejor dicho, al revés. En el sentido en el sentido de que había una diferencia. Aquí habían muerto 800 personas, 800 personas más o menos, y en el mes anterior habían muerto. Del año anterior, de los años anteriores, un promedio de 300. El otro tema, señor García Belaúnde, es que la pandemia, al hacer explotar el sistema de salud, en el acto deja de atender a todo tipo de pacientes. Por ejemplo, los pacientes oncológicos, ¿no? No pueden recibir sus quimioterapias, los pacientes de nefrología no pueden recibir sus transfusiones de sangre, sus hemodiálisis, y la mortandad se dispara. Lo cierto es que el gabinete ha hecho bien en sincerar, por más que algunos señalen sí, que sigue habiendo un subregistro, porque inspira confianza. En ese contexto, yo quiero preguntarle,
El gabinete Ceballos, un poco para ya empezar a mirar el futuro, porque esto de hablar del pasado nos puede llevar a depresiones incontrolables, aunque son urgentes y necesarias. El gabinete Ceballos ha sido uno de los gabinetes más extraños, no sé cómo llamarlo, quizá el peor de los últimos 30 años, ¿no? Teniendo todos los recursos a su disposición, aplicó un confinamiento ciego, sin pruebas moleculares, digamos, profundizó la recesión con ese confinamiento ciego, hasta frivolidad, podría decir, cuando vemos la indiferencia, la indolencia frente al ofrecimiento de Sauder de 20.000 toneladas de oxígeno líquido que podrían haberse convertido en 17.000 balones gigantes de gas. Bueno, se demoró 2 meses por trámite burocrático. El peor gabinete que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Mira, para aclarar un poco, porque veo que no me expliqué bien en el tema de la diferencia. Para terminar, en el tema anterior, en el sentido de que aquí se empezaron a dar más diferencia, mucho más diferencias de muertos que los años anteriores. Bueno, entonces, y esa diferencia, que era 300% más, hacían sospechar de que se morían más personas al día que lo que decía el gobierno. Eso es el tema, en resumen, lo que quise decir. Entonces, me parece muy bien que ahora ellos hayan sincerado las cifras. Han debido hacer una auditoría exactamente de lo que estaba pasando y hemos visto que, lamentablemente, el gabinete anterior no solamente negaba esa posibilidad, sino que la sostenía que era una irresponsabilidad los que podían hablar de mayores muertes de las que existían. Yo creo que eso está claramente establecido, que ha habido una manipulación política y eso es una responsabilidad también política de los ministros que se han ido. Ahora bien, cuando se dio el tema de la pandemia, el señor Vizcarra, cuando tú estás navegando en aguas tranquilas y viene una tormenta, rápidamente cambias el capitán y pones a alguien de tu barco que sepa más que el capitán. O sea, una cosa es ser capitán de un buque en aguas tranquilas y otra cosa es ser capitán de un buque en aguas huracanadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En aguas turbulentas, ¿no? En aguas muy agitadas. Son diferentes. Es como una persona que puede manejar en la ciudad o una persona que puede participar en una carrera de automóvil. Son dos cosas diferentes, son dos pilotos diferentes, son otras especialidades. Y lo que no hizo Vizcarra fue cambiar el gabinete en ese momento y poner a las personas más adecuadas que puedan manejar un país en crisis. Porque yo no dudo que la señora Alba, que es una buena persona, se le ve una persona muy responsable, pero es una persona muy joven. Yo dudo que esa persona sería una gran ministra en épocas normales. Pero cuando la economía está caída, colapsada, de repente no sea la mejor persona que pueda manejar ese ministerio. Lo digo simplemente sin criticarla, simplemente anotando. Y en el caso de salud, de justicia, de transportes, pasa exactamente lo mismo. Yo creo que el presidente sobreestimó a su gabinete y él mismo se sobreestimó pensando que él podía solucionar el tema dando una cuarentena totalmente drástica, drástica. Y puso la cuarentena cuando no había ningún puerto en el Perú y hoy día la ha soltado cuando hay pues 800 muertos diarios, 500 muertos diarios, no se sabe cuánto. Entonces yo creo que acá el mundo al revés, o sea, ha empezado justamente al revés, a empezar, en vez de ajustar la cuarentena conforme avanzaba, la ajustó al principio y la desajusta después. O sea, ha hecho las cosas justamente al revés. Y lo lamentable es que la suma de hierros del Estado, hablemos ya del Estado, no solamente el gobierno central, es como en olas, ¿no? Y en cámara lenta. Lo de Arequipa es devastador. Lo de Arequipa pasó en Loreto, ¿no? Pasó en Loreto, pasó en Piura, pero no se ha aprendido nada. Es como si nuestros dirigentes, los que estuvieran a cargo del Estado, estuvieran impregnados de una indolencia y de una frivolidad que estremece. Pero, señor García Belaúnde, en medio de esta coyuntura terrible se produjo un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo de varios mega... Fue un choque nuclear. Fue un choque que ni siquiera había existido en el caso del Congreso anterior. El tema de la inmunidad. El Congreso fue arrinconado por el Ejecutivo
por el tema de la inmunidad parlamentaria, que era muy popular, pero el Congreso le respondió al Ejecutivo eliminando la inmunidad de todos los funcionarios, que es no popular, sino recontrapopular, ¿no? Recontrapopular, por decirlo de alguna manera. Pero finalmente, digamos, si eso se aprobara o si eso se consolidara, sería la disolución de las instituciones republicanas. Es decir, hemos llegado a un límite entre choques y fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que gracias a Dios parece que han tenido cierta salida con la convocatoria de elecciones y la conformación del gabinete cateriano. ¿Cuál es su impresión? No solamente como político, como acción populista, como líder de acción populista, sino como republicano de esta situación, señor. Bueno, ante todo, para completar un poco la pregunta anterior, hay que recordar que el 31 de enero de este año se dieron dos dispositivos, creo que son resoluciones ministeriales o decretos, creo que fueron resoluciones ministeriales, declarando un poco lo que iba a pasar y digamos, adelantándose un poco a la pandemia que ya estaba en el mundo y que se venía con fuerza al Perú. Sin embargo, a pesar de que el 31 de enero se advierte de la pandemia y se colocan una serie de normas para enfrentar la pandemia, no se toma ninguna decisión hasta el 15 de marzo. Pero en esos 45 días, el Ministerio de Salud vende 30 millones de mascarillas que tenían sus almacenes. Sí, eso es efectivo. Eso nadie lo ha investigado. No, la industria textil vende, exporta 30 millones. Bueno, pero con el visto bueno del Ministerio de Salud. E incluso pedían que el Ministerio de Salud se pronuncie planteando algunas salvaguardas para Así que no se los TLCs, pero el Estado, el Ministerio de Salud no quiso hacer nada. Así es, bueno, pero digamos, el Ministerio de Salud tenía la potestad de autorizar o no la exportación de 30 millones de mascarillas y no lo hizo. Y permitió que se vayan para después comprarlas. Así a es. Mayor precio. Eso fue lamentable, terrible, terrible. Bueno, eso es una falta de, no solamente de imaginación y de inteligencia, sino de total sensibilidad e irresponsabilidad. Total. En fin, ahora bien, volviendo a la pregunta. Lo del Ejecutivo y Legislativo y esta... Y este yo creo, choque. Sí, yo creo que el presidente sabe, o le han enseñado o ha aprendido, que golpear a un porfiado, golpear a tener como sparring al Congreso es ideal. Lo golpeas, y el Congreso es tan impopular en el Perú, en todas partes del mundo, pero en el Perú de manera particular, que evidentemente le ha dado sus retos. O sea, el hecho de haber golpeado al Parlamento, al presidente Vizcarra, le ha permitido gobernar con cierto respaldo, básicamente de la opinión pública y de ciertos sectores de izquierda del país y también al principio de derecha. Entonces, él ha juntado a todos contra el Congreso. Tuvo la gran osadía e inteligencia de darse cuenta de que juntando a todos contra el Congreso era más fácil que juntarlos sin tener un enemigo al frente. Y por eso es que lo hizo. Pero claro, este Congreso le resultó respondón porque como es Congreso de gente nueva, de novatos, de gente inexperta, no, a veces como los niños que no miden el peligro, digamos. Entonces, ese es un Congreso que a la hora que tú le has pisado el poncho, a la hora que tú le has exigido esto y lo otro, ha respondido y le ha dicho, bueno, si tú no quieres inmunidad, se la quitamos a todos. Inmunidad, por cierto, que tienen todos los países del mundo, que no es popular, y que además este famoso tratado de Chasú que están planteando que se apruebe en el Congreso, también la tiene para los que hacen las denuncias y los funcionarios. O sea... Pero permítame ahí una pequeña interrupción. Pero digamos, lo que ha hecho el Congreso no es una simple respuesta, es un acto de guerra. Es un acto de guerra a un poder que venía, digamos, en ofensiva general desde el referéndum pasado. Pero, digamos... Yo creo que un acto de guerra con poca conciencia sobre la guerra. Ahora, pero más bien, señor García Belaúnde, dicen todo lo contrario. Dicen que esto, un señor Juan José Antonio Vega, un señor Hernán Espinosa, un propio Chejade, los cuadros de Acción Popular, César Acuña,
representan mucha experiencia política en las últimas 3 décadas y que, digamos, hicieron esto midiendo para conseguir un equilibrio entre los poderes que, gracias a Dios, parece tener otro nuevo momento con el gabinete cateriano. Yo creo, a ver, es interesante la reflexión y la pregunta, ¿no? Yo creo que algunos partidos, como el nuestro, tienen experiencia, pero los más experimentados no están en la bancada, con excepción de 2 o 3 que sí la tienen. El resto no, porque es gente muy nueva. Pero lo cierto es que aquí ha habido una suerte de alguna experiencia quizás para devolver el golpe, pero básicamente ha sido una retribución de cortesías, de ofensas. O sea, si tú me agredes, yo te devuelvo el golpe. Y eso es instantáneo, eso es una reacción natural. Lo que pasa es que antes no se había hecho o no se había dado. Bueno, pero lo que parece positivo es que no se van a tocar estas reformas, ¿no? Es decir, en el Congreso no hay intención de aprobar en una segunda votación esta reforma que ha sido tan cuestionada por los constitucionalistas. Y en general es un poco poner esas cosas en paños fríos, dejar que la reflexión avance y pasar a otros temas. Algo de eso, usted está cerca de Acción Popular, de alguna manera, pero algo de eso está pasando en el Congreso, ¿no? Sí, yo creo que eso no se va a tocar, me da la impresión, por lo menos por ahora, pero lo que llama la atención es que el gobierno con sus acólitos, y que los tiene muchos, y muchos son rentados además, no son acólitos por convicción, sino por honorarios. Entonces, ellos quieren eliminar la inmunidad del Parlamento porque no quieren ser juzgados por el Parlamento, ni este Parlamento ni el próximo, que los va a juzgar también. Ellos quieren paralizar las investigaciones y lo pueden paralizar con cualquier recurso de habeas corpus en el futuro o cualquier denuncia a cualquier parlamentario que les quiera investigar. Pero están buscando su póliza de seguro. Pero eso ya no va a pasar si, digamos, se posterga esto, se entra un periodo de reflexión, de diálogo, de conversación. Exactamente. Yo no creo que eso se dé, pero ha habido interés en que se dé. Bueno. Y, lógicamente, con un presidente de la República que tiene 46 juicios en Moquegua, ¿no? Por supuesto que sí. Claro, pero digamos, lo importante es que el gabinete cateriano parece que va a abrir un momento político diferente y ojalá sea posible, ¿no? A ver, la continuidad de una guerra sería devastador para la República en medio de esta pandemia, en medio de esta grave recesión, ¿no? Bueno, yo creo que hizo mal el gobierno en insistir en eliminar la inmunidad cuando tiene que eliminar la pandemia primero. O sea, es absurdo. O sea, la inmunidad no. Lo que hay que buscar es inmunidad del pueblo peruano ante un virus. De eso se trata. No, yo creo que aquí lo que ha tratado de desviar otra vez sus falencias a través de una cortina de humo, y esta vez la cortina de humo no se hizo humo, se fue. Bueno, entonces yo creo que eso no se va a tocar ahora. Esa es la impresión que tengo. Bueno, y el refrán que parece, o el acierto que parece concluir esto, es que inmunidad con inmunidad se paga y popularidad con popularidad se paga. Pero acaba un tema, señor García Belaúnde. En la guerra del Parlamento con el Ejecutivo, lo que ha habido es un marcado, un acentuado perfil populista de algunas medidas del Congreso, ¿ya? Y un poco ha sido parte de la guerra. Por ejemplo, el Ejecutivo decretaba retiros en las AFPs, 1 o 2 retiros. El Congreso acordaba retiros hasta 25% de las cuentas individuales, hasta 13.000. El Congreso acordó la ley de peajes. Han habido algunos acuerdos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, este acuerdo del 6% del PBI para la educación. El Estado recauda 14 puntos del PBI. Si se procediera a esa reforma, es decir, quedarían 8 puntos del PBI para todo el presupuesto. El dinero, usted sabe más que nadie, como político experimentado, ha visto las décadas que hemos atravesado en el Perú por no tener una idea adecuada de ingresos y gastos en el Estado. Entonces,
¿Cómo explicar este tufillo populista? No sé si usted coincide o usted está de acuerdo, del Congreso. Hay algunas leyes incluso que apuntan a desmontar ladrillo por ladrillo el modelo económico, ¿no? Por ejemplo, en los temas de educación. Después se intenta desmontar la ley de promoción agraria. ¿Cómo entender estos temas? Bueno, porque es un Congreso, pues, malo, lamentablemente, ¿no? Es un Congreso peor que el anterior. Y los Congresos tienen que tener siempre mayorías que guíen el Congreso, para malo o para bien. Los Congresos siempre tienen algo. Malo a pesar de que AP preside el Congreso, señor García de la U. Pero sí, lo preside, pero no lo maneja totalmente porque no tiene mayoría. Tú presides un Congreso porque tienes una bancada de 25 y la bancada menor es la siguiente es de 22 miembros. Pero con 130 no tienes que someterte a la votación de 6 o 7 bancadas por lo menos para aprobar las cosas. Y entonces, como está tan atomizado el Congreso y el presidente es un equilibrista del Congreso, lo que están haciendo es, para ganar proyectos o iniciativas, están yéndose al extremo de la demagogia total y del populismo. Hay que ver que las leyes se están aprobando con más de 100 votos. La ley misma de quitarle la inmunidad se aprobó con 111 o 110 votos. 112 votos, que recuerdo. Es inédito. Y de esta ley el peaje y todo, se han aprobado con votaciones parecidas. ¿Eso qué significa? Que hay una competencia entre estos grupos todos novatos, una gran competencia por el clamor popular. Y el presidente también quiere lo mismo. Entonces están compitiendo entre la presidencia y hay una competición externa e interna, externa con el Ejecutivo e interna dentro de ellos mismos. Claro. Y claro, por supuesto que no el pueblo no va a rechazar que te eliminen el peaje. Difícilmente lo va a rechazar. No, pero además, señor García de la Hunte, hay cosas que por momentos asustan, ¿no? Ponen los pelos de punta. Acaba de aprobarse en la Comisión de Pueblos Amazónicos una ley que crea una reserva en la mitad de la concesión del gas de Camisea. En la práctica, el proyecto del gas de Camisea podría paralizarse. Se acaba de aprobar. O sea, digamos, hay una falta de reflexión, en fin, ¿no? Pero esa es la realidad. Lo positivo de todo esto es ojalá que el fin de la guerra y el diálogo que se produzca a partir del nuevo gabinete castellano produzca espacios de convergencias y por lo tanto estas alas, sobre todo los sectores comunistas que quieren desmontar el modelo económico que todos hemos construido, sean morigerados y sean aislados. Pero yo quería plantearle ya preguntas más de largo plazo, señor García de la Hunte. ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos respondería usted si yo le preguntara cómo hacemos para tener una mejor representación, un mejor Congreso, ¿no? Ha habido un debate de fondo alrededor de esto. Por ahí está el tema de la bicameralidad. Pero hay otro tipo de propuestas. En base a su experiencia, usted es un parlamentario de mucho kilometraje en la reciente historia. ¿Qué nos podría decir? Bueno, pero el problema en el Perú es, yo escuchaba esta mañana a un técnico, un señor Tello, que es un técnico electoral, parece, diciendo una serie de cosas terribles, ¿no? Diciendo que la mala formación del elector te obligan a quitar el voto preferencial. O sea, realmente me parece pues que hay que buscar otros argumentos mejores para poder cambiar las cosas. Yo creo que la sociedad peruana está enferma. O sea, cuando le preguntaron a usted hace los años 30 qué había pasado con España, después de todo lo que había pasado en España y el millón de muertos de la guerra civil, dijo, ¿quiénes fallaron? ¿Los políticos? ¿Los gobernantes? ¿La dirigencia? ¿Quién falló? Y entonces usted dijo, bueno, falló la sociedad española que estaba enferma. Y una sociedad enferma produce líderes enfermos también. Entonces, yo creo que en el Perú pasa algo bastante parecido, no sé si estemos todos enfermos, pero políticamente hablando, socialmente hablando, pero la sociedad está
muy disminuida como tal. Y la sociedad produce lo que tenemos en el escaparate. No podemos pretender tener presidentes o congresistas iluminados todos cuando el Perú tiene problemas de formación y de educación. Entonces, yo creo que las reformas que los teóricos las plantean, los teóricos, que nunca han sido parte de un partido político, nunca quieren formalizar una política que es informal en el 70, 80 o 90%. Es decir, querer pretender, por ejemplo, Acción Popular está sin secretario general hace 2 años, por formulismos y porque la OMP anuló las elecciones o no reconoció a sus dirigentes. Entonces, si tenemos tantas reglas por partidos casi inexistentes, partidos tipo la Universidad Telesub, que son pura fachada, y tenemos en la encuesta que hemos visto en las últimas, los 3 primeros puestos con mayor aceptación para ser presidente de Perú, no tienen partido, no lo tienen, ¿queremos colocarle más reglas a los partidos inexistentes? Bueno, yo creo que es absurdo. ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo? Quizá una medida inmediata, aunque parece que no, ya no va, es permitir la reelección de los parlamentarios, ¿no? O sea, esta idea de no reelegir a los parlamentarios ha sido devastadora, ha sido la destrucción de la posibilidad de un sistema de partidos. Bueno, ese es el legado del presidente Vizcarra, ¿no? Y de otro lado, lo que se podría aprobar es también mirar el sistema bicameral. No sé qué otras propuestas... Bueno, perdón, eso último es muy importante. A Vizcarra le debemos la no reelección y la no creación de la segunda cámara. Este Congreso sería mucho mejor, y este y el anterior, si tuviese 2 cámaras. No, estoy seguro que la segunda cámara no hubiese aprobado los proyectos populistas que aprobó este Congreso. O sea, no es un tema de cambiar solamente la fórmula del partido. No es que 6 meses, 8 meses, 10 meses, antes inscrito, no inscrito. O sea, esas son pequeñeces que hay que dejarle al partido alguna tipo de opción a que puede elegir. Acá dice, no, un militante, un voto. Acción Popular lo hace 10 o 20 años en buena hora. Lo puede hacer porque tiene 260 mil inscritos. Pero un militante, un voto de un partido como el morado o como el rojo o el naranja, que los manejan 1 o 2 personas, ¿cómo se puede hacer eso? Entonces, yo creo que las reglas no pueden aplicarse todas iguales porque no todos los partidos existen o son iguales. Ahora, yo quiero plantearle un tema. Mire, ¿usted no cree que cuando hablaba usted de Ortega y Gasset y la experiencia de Franco, de la experiencia del franquismo, de la Guerra Civil Española, y cuando hacía un vínculo con el Perú, en esas 2 experiencias yo diría que hay un parecido, la intensa guerra ideológica con otras formas, con otros contenidos? Usted pertenece a un partido democrático que en el siglo XX llegó 2 veces al poder, que enfrentó dictaduras, pero que de alguna manera saben qué es el colectivismo, el comunismo. Finalmente, Belaúnde fue afectado por el golpe de Estado de Velasco Alvarado. En el Perú hay una intensa guerra ideológica, señor García Belaúnde. Por ejemplo, mire usted, el acuerdo de Escazú, aparte de todos los temas que se han dicho, lo que hace es crear una república de ONGs al margen de las instituciones republicanas, un sistema de gobierno y de poder de ONGs al margen de las instituciones republicanas, con una dualidad legal, con un sistema de justicia supranacional alrededor de los temas ambientales. Ayer hemos entrevistado al señor González Olechea y nos dice que el acuerdo de Escazú no solamente implicaría efectos sobre el 53% del territorio de la Amazonía, sino sobre toda la legislación nacional, porque así está establecido en el tratado. Entonces, en el Perú, pero por otro lado, le cuento, acaba de aprobar en la Comisión de la Amazonía un proyecto que prácticamente paraliza el gas de Camisea. Y así sucesivamente, el señor Ceballos no recibió 20.000 toneladas de oxígeno líquido que podían haberse convertido en 17.000 balones gigantes de oxígeno. Imagínese usted, hace 2 meses. Tengo la impresión que no es solamente por problemas burocráticos, sino por prejuicios ideológicos contra una empresa minera. ¿Usted no cree que en el Perú hay una intensa guerra ideológica que explica esta situación en la que estamos?
No, yo creo que hay una guerra ideológica y una guerra económica. Y lamentablemente la guerra ideológica está sostenida un poco en los efectos de la guerra económica. Aquí la guerra ideológica subsiste de alguna manera porque ha habido regímenes que se han querido imponer a la voluntad ciudadana y romper las reglas. El velasquismo rompió las reglas que había hasta ese momento en el Perú. El fujimorismo rompió también las reglas que había en ese momento en el Perú. García en su primer gobierno de alguna manera también lo quiso hacer cuando quiso expropiar bancos, expropiar seguros, etc. Y fue demagógicamente destructor. Entonces, la reacción contra ellos, porque claro, la reacción contra Keiko, contra García, que parece que es ideológica, y que lo acusan de corrupción, que no me cabe la menor duda que ha habido corrupción en estos regímenes, pero no la acusan de la misma fuerza que acusan pues a Susana Villarán. Un poco que la guerra ideológica se basa o utiliza algunos términos para atacar a unos más que a otros de acuerdo un poco a las conveniencias ideológicas. Volviendo al tema del oxígeno, al que usted hablaba hace un momento de la donación de oxígeno, oiga, no se ha corregido el oligopolio del oxígeno. No se ha corregido, se ha suspendido. Y eso es debido a intereses económicos. ¿Quién creó la Digesa? Se creó en época del gobierno aprista. Pero claro, perseguimos al gobierno aprista, pero hay que perseguir también a todos los ministros de salud que durante 10 años han conservado el oligopolio del oxígeno, sabiendo que había que exigir 93% de pureza y exigían 99%. Sabiendo todo eso, lo han mantenido todos los ministros de salud hasta el día de hoy para mantener solamente un oligopolio de dos empresas en el oxígeno, que es hoy día el oxígeno es el causante de muchísimas muertes en el Perú de COVID. Finalmente, el señor García Belaúnde, para culminar este interesante diálogo, ¿cómo va Acción Popular hacia el 2021? En los últimos tiempos, Acción Popular ha sido un partido con muchos éxitos electorales, ¿no? Digamos, ahí está el alcalde Muñoz, ahí está la primera representación en el nuevo Congreso, pero ¿logrará sobrevivir la gestión en el Congreso y toda esta crisis política y aparecer con expectativas en el 2021? Se habla de Alfredo Barnechea, se habla de Raúl Díez Canseco, incluso de su persona. Bueno, para terminar el tema de la pregunta anterior, también el tema de la Digesa, hay que modificarla y cambiarla y permitir la libre importación de los medicamentos que vengan certificados con certificado de origen, porque hoy día la medicina en el Perú es muy cara. Entonces, esas distorsiones hay que arreglarlas y hay que corregirlas. Y no son ideológicas, son intereses económicos de por medio que algunos puedan colgarse del tema ideológico para mostrar sus exigencias. Pero básicamente es un tema de competencia, de libre mercado. Y el mercado tiene que ser verdaderamente libre en el Perú y no lo es, desgraciadamente. Ahora bien, volviendo al tema de Acción Popular. La gente decía que muerto Belaúnde, muerto Acción Popular, y no es así. Han pasado 18 años del fallecimiento de Belaúnde y Acción Popular está más vivo que nunca. Con problemas, por supuesto. Es un partido muy grande. 260.000 inscritos. 260.000 inscritos. Y sin autoridad, debido a la OMPE y al jurado de las elecciones. A estos señores que quieren dar más leyes restrictivas de una actividad política que debe tener cierta libertad y cierta autonomía. Entonces yo creo que tenemos un buen futuro, pero dependerá de nosotros, solamente de nosotros. Pero lo que sí debe estar tranquila la ciudadanía es que no somos una persona, no somos el señor Guzmán o el señor Urresti, Capitán Arturo, no. ¿Podrán sobrevivir a la guerra ideológica de Lezcano y de Mesías Guevara contra el otra ala que es, digamos, más pro inversión? Mire, siempre en Acción Popular siempre han habido dos alas, porque como buen avión necesita de dos alas para poder volar, si no, no vuelas. Y entonces siempre ha habido ulloístas y albistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos alas finalmente son necesarias para levantar vuelo. Y tendremos algunas diferencias, por supuesto que sí las hay, pero al final siempre nos ponemos de acuerdo y vamos hacia adelante, que es lo que interesa.
Muy bien, señor García Belaúnde, le agradezco infinitamente por este diálogo, muy agradecido por la gentileza y bueno, que sea el inicio de nuevas conversaciones. Muchas gracias. Muy bien amigos, esta ha sido una edición de Diálogos del Montonero. Volvemos en la siguiente edición. Gracias.